Muy buen día, chicos del Colegio Evangélico La Patria. Estamos el día de hoy, viernes 4 de septiembre, con nuestra segunda clase de educación física de esta cuarta unidad, nuestra última unidad. Tenemos a bien ver otro elemento técnico del deporte que estamos practicando, que es voleibol. El día de hoy nos toca ver lo que es recepción. Vamos a hacer cuatro ejercicios específicos para tener una buena recepción. Les voy a dar cómo el gesto técnico, cómo va la postura de nuestro cuerpo para una buena recepción, cómo van nuestros brazos, nuestras piernas y toda nuestra postura. Entonces, por favor, para los chicos que nos siguen en plataforma de YouTube, solo te recuerdo que si pudieras conectarte los días viernes a las 9, 10 y 8 de la mañana con nosotros, pues serás bienvenido. Bueno, vamos a iniciar. Tienes que mandar dos fotos de la parte principal. La unidad pasada, lamentablemente, no a todos les pude poner buen punteo para los que no estuvieron en Zoom conmigo porque me mandaban fotos haciendo ejercicio como sentadillas. Eso no es lo que requiere en cada video. Entonces, me hace ver que no están viendo los videos completos. Y tienen que hacerlo así, tomarse fotos de la parte principal para saber a qué clase le corresponden los puntos que les voy a dar. Bueno, el día de hoy, recepción. Vamos a iniciar con un calentamiento general, de ahí pasamos a la parte principal y nos despedimos con una serie de ejercicios. ¿Okay? Bueno, iniciamos pues. Empezamos con el estiramiento hacia arriba, de puntillas. Todos los chicos que están en Zoom conmigo, dejamos la pelota a un lado y empezamos a trabajar. Lo más alto posible, contando hasta 10, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora abrimos piernas y vamos solo hacia el pie derecho. 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Un poco de equilibrio hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como de este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos rodilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Tiramos el estiramiento, vamos con rotación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. David, por favor, te quiero ver trabajar. Manos en la cintura, sentadillas, 10, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, vamos con saltos de potencia, todos abajo, lo más alto posible, contando hasta 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, ahora payasitos, 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, soldaditos, 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Toques de talones, 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Rodillas 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Terminamos el calentamiento específico. Vamos con la parte principal. Los chicos que están en Zoom conmigo, por favor, pueden tomar un descanso mientras yo doy las instrucciones para los chicos que nos ven en pregrabado en plataforma en YouTube. Bueno, cuatro ejercicios para ver lo que es recepción. Primer ejercicio. El ejercicio es sin pelota, solo gesto técnico. La recepción, por favor, acá
No la quiero, porque al hacer esta recepción lo podemos lastimar. ¿Podemos hacerla acá? Podemos hacerla acá. Esta me gusta mucho porque a veces es un más fácil de manejar hacia dónde va la pelota después de nuestra recepción. Pero también podemos hacer esta. Los codos, por favor, siempre pegados. Si usted los abre y la pelota viene a una velocidad fuerte, me puede impactar en mi estómago, en mi abdomen, y me puede lastimar. Pero si usted coloca los codos bien pegados, acá, difícilmente lo podrá lastimar la pelota. Las rodillas van semiflexionadas y siempre voy en dirección de donde está la pelota. Si la pelota viene acá, yo no puedo hacer esto. Miren, algunos quieren hacer esto. Si su postura está mal, la recepción va a salir mala. Usted tiene que estar acá, posición de juego atento. Viene la pelota, usted corre, se coloca enfrente, flexiona, agarra acá, y cuando la pelota impacta en sus antebrazos, usted se eleva. Por favor, es como una amortiguación que usted hace y va para arriba. Por favor, siempre acá. Vamos a hacer, ¿cuál es el primer ejercicio entonces? Haciendo el gesto técnico, 15 veces. ¿Ok? 15 veces, hago 4 series de 15 para un total de 60, primer ejercicio. Después, ya lo puedo hacer con pelota. ¿Cuál es el ejercicio? Lanzo mi pelota con una mano y la recepción. La recepción no tiene que salir hacia adelante, ni muy lejos. ¿Por qué? Porque si imagínense que en realidad el juego usted viene la recepción hacia adelante, prácticamente se la está devolviendo al equipo contrario. ¿Ok? Y no estamos generando ninguna posibilidad de hacer los tres toques para realizar un buen punto y poder sumar en nuestro juego. Acá. Igual, 15, 4 series. Usted la lanza con una mano, se coloca y va para arriba la pelota. Segundo ejercicio. Tercer ejercicio. Una pared, por favor. Lanza la pared. Lanza la pared. Siempre buscamos estar frente a la pelota, flexionar nuestras rodillas y colocar rápido nuestros brazos. No quiero que usted esté aquí, mire, con las manos acá, corriendo buscando la pelota, porque se va a caer, no va a tener una buena técnica. Usted corre libre y cuando ya viene la pelota, usted se posiciona acá. ¿Está claro? Por favor, tercer ejercicio. Y último ejercicio. Igual, este ejercicio 15 veces, 4 series de 15 repeticiones. Trate de hacer esto. Mantener siempre los codos pegados, haciendo recepción corta, corta. Acá, acá, acá. Unas 15 veces, igual, 4 series. Me mandan las fotos de cada ejercicio, por favor. En esta sí quiero 4 fotos, una por cada ejercicio específico. Y los veo la próxima semana. Nos vemos, chicos, de YouTube y plataforma.